Espero que todos estén bien. Hoy es sábado, tenemos un blog súper random, pero nada, quise grabarlo. Me gustan los blogs porque yo creo que conoces más a la persona y te sabes un poquito de lo estético. So yeah, I do want to apologize for my English speaking audience because today I'm doing a Spanish video. I do Spanish videos because my main language is Spanish, so you're gonna see them every once in a while. Nonetheless, I'm gonna try to add subtitles if I can. Plus, you're going to see next week an English video, so don't worry. And my videos are mostly montage, so I guess you're not going to miss as much. Y pues sí. Ah, también quería recordarles que ya llevo más de un mes tomando el superfood de Timmy. Yo creo que lo mencioné en otros videos en Instagram. Es este suplemento que le agregas a cualquier bebida y es como si te consumiera 16 vegetales. Yo he visto mucha diferencia, la he visto en mi pelo, la he visto en mi cuerpo y la verdad es que me encantan. Pero quería recordarles que tengo un descuento, es Stephanie25, aparece abajo en el description box para que no se lo pierdan porque ellos tienen muchas cosas nítidas, también los tumblers y productos para el cuidado de la piel. Y voy a tomar un poquito, hoy por ejemplo lo agregué en jugo de parcha. Es para que sepan, ¿verdad?, que lo simple y una cucharadita y con eso es más que suficiente. Y volvemos. Pues nada, estaba blogueando en la semana. Eso es lo primero, gracias, tengo cotorra. No, tengo tres que son adultas, un poquito, y tengo una bebé. Que hoy le di comida y es la cosa más hermosa y más terrible del mundo. Porque lo que pasa es que cuando tú le das la comida, ellos caen como en un frenesí. Entonces como que se desesperan de la emoción y me asustan porque la anfita es una agujita. Aunque no es, no lo puya, es este plástico. Pero no deja de dar miedo, pero... Es un proceso, pero lo estoy disfrutando. Yo lo veo como que bien, bien maternal. Ok. El miércoles cumplió mi sobrina. Mi sobrina cumplió 12 años. Y me da tanta pena, ¿verdad? Porque en esta situación cumplir es como medio frustrante. Y ella lleva tiempo también sin ir a la escuela. Así que nada, la verdad, no soy muy fanática de ir ahora mismo a los restaurantes por la situación. Y yo creo que también porque trabajé en uno. Pero pues puse mi mejor cara, estuve el menos tiempo posible, compartí con ella que era lo que quería y nada. Después me da risa porque había un Zara cerca, así que fui a Zara simplemente para mirar, porque dije déjame ver, a ver qué me inspira para otoño. Ah, me imagino, terminé comprándome este top que es como crop, es cortito, es como tejido, súper cómodo. Y lo otro que me compré, que no necesitaba, gracias, un traje, gente. Y este es, me gusta porque tiene como botoncito, pero lo más lindo de este traje es, no puedo hacerlo con una mano, es la espalda, es completamente abierta. Entonces, los botones no se abren, eso sí, entonces tiene abajo una, como una rejita. Voy a tratar de poner una foto para que vean cómo es. Gracias, no me hacía falta, lo compré. Me he prohibido entrar a la Zara o a cualquier otro lado, pero la verdad es que estaba bonito, pues, y ahí está. Entonces, fui también a Marshall porque estaba buscando... como si fuera para pelar, sacarle la piel al limón y todo eso, porque tenía, tengo, bueno, ya pasó, pero tenía planeado cocinar una pasta al limón, que lo hice el jueves, que era comprar una botella de vino, hacer pasita en casa, súper romántica. Pues, ¿qué pasa? Mi esposo y yo trabajamos juntos, tenemos nuestro propio negocio. Y como te digo, a veces trabajar con tu pareja es un poquito estresante, y es bueno como que tengan, ¿me entiendes?, como que ese unwind, como que tengan ese tiempo para desconectarse y nada, ¿verdad?, y quererse. Así que quise hacerlo. Les voy a mostrar. Espérate ahí, y lo hice mal. Eso que ven ahí es limón Tahití, en otras palabras conocido como limón persa. Es una fruta que en muchos mercados como de Estados Unidos se vende simplemente con la denominación de lima. Así que vamos a darle para atrás. Y los ingredientes son limón Tahití, espagueti, aceite oliva, ajo, panko, no en receta pero quise, y parmesano, que se supone que fuera recién rallado, pero se me olvidó y nos fuimos con este no oficiado por Brookfield.
Ah, y para hacer la receta más auténtica, sour cream, porque se supone que será mascarpone y no tenemos. Continúa. Todo lo que tienes que hacer es mezclar el limón, el aceite y el ajo juntos, luego lo agregas a la pasta así fresco y le echas parmesano y ralladura de limón. Pero en mi caso, yo preferí mezclarlo todo, cocinarlo, porque me gusta crearle sabor al aceite y luego después crear la mezcla del parmesano por encima. Y para acompañar la pasta, lo que hice fueron unas brochetas de tomate, pan con ajo comprado ya y tomate por encima. Pues eso fue el jueves, entonces hoy es sábado, como les recordé. Nada, vamos a salir, tal vez a hacer unas cosas, probablemente me voy a cambiar. Porque digo, ya seguimos saliendo, pese a todo, pero pues evitamos el entrar tanto a sitios. Si podemos hacer la mayoría de las cosas en el carro, es lo que solemos hacer. ¿Verdad? Espero que me sigan, ¿verdad? Si les gustan estos tipos de videos, pues a mí me encantaría hacerlos cada rato. Lo que pasa es que yo soy bien perfeccionista, me tardo mucho y claro está, no tengo tiempo porque trabajo 7 días a la semana, así que se podrán imaginar. Pero pues me van a seguir durante el día, lo dejamos esto aquí y lo pegamos un rato. Parte de tomar eso. Es azúcar.